Hace tiempo, mucho antes de que existiera la humanidad, el mar cubría casi toda la tierra y reinaba la armonía entre los animales y las plantas. Entonces surgió un dragón blanco de 5 cabezas que, agitando las aguas, levantó olas enormes que devastaron todo lo que encontraron a su paso. Cuando ya todas las criaturas se daban por perdidas, 5 nubes de colores surgieron en el cielo y se transformaron en hadas benéficas que consiguieron aplacar la fuerza del dragón. Después, obligaron al mar a retirarse y en su lugar surgieron frondosos bosques en oriente, fértiles campos rodeados de jardines hacia occidente y hacia el sur, y una inmensa planicie hacia el norte. Luego las hadas se transformaron en montañas, dando lugar a la cordillera del Himalaya, la tierra del hielo y la nieve. Mucho tiempo después, Chen Resir, el Buda de la Misericordia, envió un mono santo al Himalaya para que encontrase la excelencia a través de la meditación. Aquí se encontró con una diablesa, espíritu de la roca y encarnación de la diosa Grolma, cuyos intentos por seducirle no consiguieron hacerle sucumbir a los placeres de la carne. Tras consultar a Chen Resir, el mono santo se compadeció del dolor de la diablesa, cediendo a sus requerimientos amorosos. De aquella unión nacieron 6 hijos y de ellos desciende toda la población del Tíbet. Al multiplicarse los hijos del mono y la diablesa, se formaron tribus dedicadas a la caza, el pastoreo y la agricultura. Pero los alimentos escasearon y comenzó la lucha por la supervivencia. La enfermedad, el hambre y las guerras condujeron a la humanidad a un ciclo de muerte y reencarnación, la rueda de la vida, o samsara. De este modo surgió el Tíbet y el pueblo tibetano, según su mitología tradicional. Es otoño en el Tíbet y nos preparamos a las afueras de Mialam para cubrir las 2 jornadas que nos separan de la base del Shisha Pangma. La temporada posmonzónica tiene una clara ventaja logística en relación a los yaks. Mientras que en primavera no suelen llevar una carga superior a 40 kilos, ahora, bien alimentados por los pastos de verano, podemos cargar hasta 60 kilos en cada yak, lo que reduce considerablemente el número necesario para realizar la marcha de aproximación. En esta ocasión hemos reunido a 3 viejos amigos, José Carlos Tamayo, Juan Vallejo y Ferran Latorre, un grupo reducido y selecto de alpinistas que tratarán de emular e incluso superar la primera ascensión al Shisha por la cara suroeste llevada a cabo por los británicos en 1982. ¿Esto pasa del laguito este? ¿El lago? La llegada del budismo a la altiplanicie tibetana hacia el siglo V caló rápidamente entre la población, cambiando por completo la fisionomía espiritual y social del Tíbet. Ni siquiera la ocupación china, conocida aquí con el eufemismo de liberación pacífica, ha conseguido liberarles de unas creencias espirituales fuertemente arraigadas durante centurias. Antes de regresar a Nialam, nuestros guías nos invitan a participar en el ritual de la puya. El propósito de esta ceremonia es prepararnos emocionalmente para la ascensión, así como compartir con nuestros amigos los mismos ideales espirituales. ¡Oh!
Debido al tradicional aislamiento del Tíbet, la exploración del Shishapangma previa a la primera ascensión tiene una historia relativamente corta. El primer avistamiento tuvo lugar en 1921 por los británicos Muirhead y Wollaston. En 1945 fue dibujado por los austriacos Aufschneider y Harrer, mientras huían del campo de prisioneros de Dehradun. Cuatro años después, Bill Tillman, acompañado por el Sherpa Tenzing Norgay, se quedó a 20 kilómetros de su cara oeste, en el Langtang. Fotografiado desde el aire por el geólogo Tony Hagen en 1950, Aufschneider se quedaría el año siguiente a solo 10 kilómetros de su vertiente este. La última incursión fue llevada a cabo de nuevo por el suizo Hagen, quien en 1952 tomaría las primeras fotografías de la cumbre mientras realizaba un trekking por el Langtang. En los días previos al inicio de la escalada, se ha unido al grupo Jorge Gocheaga, a quien hemos acogido como el cuarto mosquetero de nuestra expedición. Encaramos esta ascensión como nuestra última oportunidad de la temporada para hacer cumbre tras los proyectos fallidos de los pasados meses. En primavera, Ferran Latorre, obligado por la meteorología, tuvo que abandonar un intento al pilar oeste del Makalu. Y durante el verano, Juan Vallejo y José Carlos Tamayo, formando parte de dos expediciones diferentes, tuvieron que desistir de conquistar el Vaintabrak, el logro del Karakorum, el mismo pico que a punto estuvo de acabar con la vida de Doug Scott tras conquistar su cumbre por vez primera en 1977. Fue precisamente Scott, junto a Alice MacIntyre y Roger Baxter Jones, quienes en 1982 inauguraron la cara suroeste del Shisha, abriendo la vía que hoy seguimos. Es aquí, en el conocido desde entonces como Bivac Scott, donde decidimos pasar nuestra primera noche. Una atalaya a 6.200 metros que nos brinda una excepcional panorámica sobre el valle del Nianamfu. La meteorología nos obliga a regresar al campo base y permanecer más de una semana inactivos. Tan solo necesitamos 4 o 5 días de buen tiempo, aunque somos conscientes que aquí, en mitad del Himalaya, en pleno otoño, eso es puro azar. Una de las diferencias de escalar la cara suroeste frente a la cara norte es que la marcha de aproximación empieza en Nialam a 3.800 metros, alcanzando los 5.200 en el campo base, lo que facilita una progresiva aclimatación. Además, haber llegado al Bivac Scott sin excesiva dificultad nos confirma que, pese a no haber hecho cumbre en los intentos recientes, al menos hemos conseguido un buen estado de forma. El otro factor ventajoso de esta vertiente es la menor distancia desde el campo base hasta el pie de la montaña y desde aquí hasta la cima, lo que convierte a esta ruta en un terreno ideal para realizarlo en estilo alpino, es decir, la escalada sin campamentos de altura estables ni cuerdas fijas, un estilo que ya fue puesto en práctica con éxito por los aperturistas británicos hace 23 años.
La ansiada ventana de buen tiempo llega y nos permite lanzarnos hacia la cumbre. Hemos pasado la primera noche a 6.200 metros y en la segunda jornada pretendemos superar los 7.000. Con 8.027 metros, la cumbre principal del Shisha Pagma es la más baja de los 14 8.000. Desde que en la primavera de 1964 fuera conquistada por primera vez por una expedición china, no han dejado de sucederse logros cada vez más complejos. Los británicos fueron los primeros que descubrieron, en el 82, la imponente belleza de esta vertiente sur, logrando la cumbre en 4 jornadas. En esta misma cara, Loretán, Troalé y Kurtika, ascendiendo por el corredor izquierdo, consiguieron en 1990 hacer cima y regresar al campo base en menos de 24 horas. En otra vertiginosa carrera, unos meses antes de nuestra ascensión, el italiano Moro y el polaco Morawski conseguían la primera invernal, arrebatando este mérito al francés Lafelle, que la había llevado a cabo pocos días antes del comienzo oficial del invierno. Pero nuestro objetivo no es tanto batir marcas como disfrutar de la vía. Creemos que lo que realmente cuenta no es tanto la altura del pico como la dificultad de la ruta seguida para alcanzarlo. Esta misma razón llevó a Juan Vallejo y a Tamayo al Karakorum en su intento por alcanzar el oro. Y es también el motivo de haber escogido la cara suroeste del Shisha, con sus dificultades y su belleza, frente a una más accesible cara norte. La nieve es un elemento diverso y cambiante por naturaleza. Endurecida por las temperaturas nocturnas y reblandecida en su superficie por los rayos del sol, se ve sometida a sucesivas transformaciones que la convierten en un medio inestable y voluble. La progresión en nieve y hielo exige del alpinista el aprendizaje de un equilibrio diferente y el desarrollo de unos reflejos especiales. En unas pendientes tan pronunciadas como estas, que pueden llegar a alcanzar los 60 grados de inclinación, los piolets y los crampones se convierten en algo más que una herramienta necesaria. La orientación suroeste de la vertiente hace recomendable madrugar e intentar cubrir la mayor parte del recorrido antes de que el sol caliente la ladera. Aunque ahora que debemos afrontar una comprometida travesía, no es el sol, sino la niebla y la inestabilidad meteorológica lo que más nos preocupa. Este ángulo rocoso. Que has pasado la rimaya, sí. Manuel, y ahí a la izquierda parecía que te venías a este corredor, pero en nieve ya. Ya, después de haber salido del estrechamiento de los británicos.
Tras dos largos años de negociaciones con los burócratas chinos, el 24 de mayo de 1982, Scott, McIntyre y Baxter Jones partieron del campo base avanzado. Para aclimatarse, habían escalado días antes el cercano Pung Pah Ri, de casi 7.500 metros. El primer bivac, en el Shisha, lo instalaron hacia los 6.000 metros. En la segunda jornada, alcanzaron los 7.000, algo por debajo de donde nos encontramos ahora nosotros. ¿De los franceses? ¿Quién par? ¿De los franceses? Pero luego empezamos de la nieve, que se puso peor. Vale, José Carlos, ahí está, ¿eh? El tercer día, castigados por el viento, los británicos tuvieron que bivaquear a 7.600 metros en la parte alta del corredor. Finalmente, habiendo superado el pasillo, alcanzaron la arista sureste que les conduciría hasta la cima. Eran las 2 de la tarde del 28 de mayo y les había llevado 4 jornadas llegar hasta la cumbre. La repetición y la experiencia acumulada en el transcurso de estos 23 años ha demostrado que con una meteo estable es posible hacer cumbre en 3 jornadas. Claro que ni la escalada ni la estadística son ciencias exactas. ¡Vale, recupera! Pues acabamos de llegar a la travesía y bueno, nada, en media hora estamos todos en el campo, campeón. El campo está por encima del Scott, campeón. Sí, sí, claro, el campo de 7.100, 7.200. Bueno, la verdad, pues hemos salido muy pronto y la primera parte de la vía la hemos hecho muy rápido. Y luego cuando ha salido el sol, pues ya se ha empezado a meter una pequeña niebla, igual ha sido por eso. ¿Qué tal está el tiempo por ahí abajo? Como moscas, como les dicen. Pero no se ven así nubes altas y cosas de estas. No, no. Vale, perfecto. ¿Piensas que va a salir mañana el tiempo? Vamos, Para mí está hasta ahora un poco de año, ¿no? Las nubes pasan por encima de las 7.000, eso es todo fácil. Bien, ¿sí? Y luego llegan aquí. Por allí parece que se ve los 7.000 esos del Lantan que... No se alta las nubes, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora estamos por encima de las nubes, mira. Joder, cuando te entra la niebla es que... Mal rollo, ¿eh? Hoy es el día previsto para hacer cumbre y salimos a las 4:30. Sin otra luz que la de los frontales, no sabremos cómo han evolucionado las nubes de la tarde anterior hasta transcurridas varias horas. Afortunadamente, el día amanece despejado y sin viento. Tratando de reducir el equipo al mínimo, hemos cogido un solo piolet por persona. Y según ascendemos por el empinado corredor, nos damos cuenta que ha sido un exceso de confianza por nuestra parte. En una pendiente del 50% de nieve y hielo, el bastón no puede sustituir al piolet en las maniobras de tracción y aseguramiento. Además, siempre es preferible llevar otro piolet y no utilizarlo que echarlo de menos en un momento crítico. Después de 6 horas de agotadora ascensión,
empezamos a sufrir las consecuencias del esfuerzo. Atrás hemos dejado el corredor, que en su parte alta se encajona hasta convertirse en un estrecho y espectacular pasillo. Por delante todavía nos queda la arista somital, un tramo comprometido que nos conducirá hasta la cumbre. El cuarto mosquetero de la expedición, Jorge Gocheaga, auténtico plusmarquista de alta montaña, se lanza corriendo a conquistar la cima, haciendo alarde de un excepcional y envidiable estado de forma. Para algunos de nosotros, el Xixa es un viejo conocido. 15 años atrás, José Carlos Tamayo alcanzaba la cima central siguiendo la vía abierta por los chinos en la cara norte. Al año siguiente, y por la misma ruta, Ferran Latorre, que entonces solo contaba con 21 años, se encaramaba a los 8.008 metros de la cima central del Xixa Pagma. Para ambos supuso un importante hito en sus carreras, pero también eran conscientes de que no habían conseguido la verdadera cumbre del Xixa, que se eleva solo 19 metros por encima de la central. Separadas por una delicada y muy comprometida arista, unas condiciones climatológicas adversas pueden hacer inviable el tránsito de la secundaria a la principal, motivo por el cual muchas expediciones por la cara norte no pasan de la cima central. Vale, vale, ahí. Según Doug Scott, si queremos tener posibilidades de éxito en expediciones largas y en escaladas difíciles, es importante ir con personas con las que tengamos algo en común. Haber alcanzado la cumbre del Xixa no significa simplemente apuntarnos otro 8.000 más en nuestros currículos. Hoy estamos convencidos de que haberlo logrado junto a buenos amigos es tan importante o incluso más que el mismo hecho de haber alcanzado la cima. A ver, David, ¿me escuchas, cambio? Pues aquí estamos en la mismísima cumbre del Xixa Pagma. Enhorabuena, compañero. Cambio. Sí, hemos llegado hace un ratillo. Nos ha costado casi 2 horas la última arista, que está muy delicada, cambio. Sí, pero por lo menos ha aguantado el día, que ayer no lo teníamos ni medio claro, en el último campamento. Bueno, pues nada, aquí estamos y es un logro para todos, cambio. No, no, estamos todos mal, todos estamos cansados, estamos destrozados, cambio. Afirmativo, pero campo va a ser cumbre en 3 días, no lo debe hacer mucha gente, cambio. Bueno, un abrazo, vamos de seguida para abajo y te llamo desde el último campo. Un abrazo y hasta luego. Ahora sí. Por lo menos. Claro, los fracasos.
Es en las montañas, desierto de piedras, el extraño mercado donde se puede cambiar el torbellino de la vida por la sabiduría infinita. Las palabras del sabio tibetano Gyatso Milarepa sintetizan magistralmente el torbellino de sensaciones que nos invade cuando regresamos a los dominios del Himalaya. Tras recorrer más de 10.000 kilómetros en avión, nos vemos atrapados en el ajetreo de la actividad mercantil que se despliega en las calles de Lhasa y nos conmueve la entrañable candidez de sus gentes. Durante cientos de años, el templo de Jokhang ha contemplado las postraciones de innumerables peregrinos devotos de Buda procedentes de los más alejados rincones del Tíbet. Inmersos en este ambiente de espiritualidad desbordante, no nos podemos resistir a solicitar de los dioses que habitan el Himalaya permiso para alcanzar el objetivo de nuestra expedición, que no es otro sino ascender a la cumbre del Shisha Padma. Entre el 1 y el 5, indis. Chumi, tare gelate, tare gelate. ¿Qué más es la mujer? Ya. La son, cheven. Ok. Perfecto. Pese a su nombre sánscrito, Gosaitán, que significa trono de los dioses, la montaña es más conocida por su nombre tibetano, Shisha Pangma, literalmente la cresta que domina la pradera. La particularidad de esta cumbre es que es la única de todos los 8000 que se encuentra íntegramente en territorio tibetano. Dejamos atrás la aldea de Nyalam, situada a 4000 metros de altitud, y cubrimos sin dificultad los 20 kilómetros que nos separan del campo base, disfrutando de la belleza de un excepcional paisaje labrado durante milenios por el glaciar de Nyananfu. Un territorio por el que se mueven a la perfección nuestros yaks, estos nobles bóvidos de pelo largo, cuya capacidad pulmonar y su elevada tasa de glóbulos rojos les ha convertido en el animal de carga por excelencia del Himalaya. Siendo el menor de los 14 8000, aislado 120 kilómetros al oeste de su hermano mayor, el Everest, el Shisha fue la última cima de la familia en ser conquistada. Ello no se debió a su dificultad, sino al férreo control a que fue sometido por parte de las autoridades chinas desde la ocupación del Tíbet en 1950. Estamos a 5.055 metros en el campo base de Shisha. La verdad que no hace muy buen tiempo, pero bueno, estamos bien. ¿Qué hora es? La una, hora nepalí. Hora nepalí. Y tenemos todo el día para montar el campo. La primera ascensión a Shisha Pangma fue llevada a cabo por su cara norte, en la primavera de 1964, por una expedición chino-tibetana que integraban más de 200 personas entre escaladores, científicos y porteadores. Desde su campo base situado a 5.000 metros, instalaron 6 campos de altura y el 2 de mayo, 10 escaladores liderados por el chino Xu Qing hicieron cumbre. A principios de los 80, China inició una tímida apertura al exterior que en el Shisha Pangma se tradujo en la apertura de una nueva vía por la cara suroeste, mucho más abrupta que la cara norte.
Inaugurada por Scott, McIntyre y Baxter Jones en 1982, es conocida como la Ruta Británica y es la que nos hemos propuesto seguir. Sus 2.300 metros de roca y nieve, con una pendiente media de 50 grados, hacen de la cara suroeste un imponente reto que exigirá lo mejor de nosotros. La última ha sido una semana dura. El mal tiempo nos ha mantenido bloqueados en el campo base y la pasada noche una nevada cubrió completamente las tiendas, hundiendo la tienda comedor y poniendo en peligro la continuidad de la expedición. Hoy, 29 de septiembre, estamos en el campo base avanzado y nos vamos a portear un porteo al campo 1. Todavía resuena el bramido de las avalanchas, pero no podemos esperar más. Hace una semana, cubrir la distancia entre el campo base y el campo avanzado nos llevó 3 horas. Ayer esas 3 horas se convirtieron en 8 por la nieve acumulada. Es el campo avanzado de los coreanos. Teniendo en cuenta que todavía no hemos culminado nuestra aclimatación y que solo disponemos de 2 semanas para hacer cumbre, debemos aprovechar cada momento pese a que el estado de la nieve no nos facilite nada el avance. Estamos en el glaciar del Xixa y ahí debajo del primer torreón es el vivac de Scott. Luego tiramos para arriba, dejando a la derecha los Seracs, hasta llegar hasta el segundo Serac, haciendo una travesía a la derecha, y ahí se llega al vivac de la Rimaya. Y luego de ahí para arriba, sigue recto, una travesía a la izquierda y nos ponemos a 7100. Última noche y día de ataque a cumbre. Vamos a dejar aquí un depósito para mañana, porque hoy ya nos hemos dado suficiente machacada abriendo huella hasta aquí. Y mañana subimos los sacos y a ver si podemos subir hasta el Scott a dormir. Una cosa, que dicen que se tarda como mucho 2 horas. ¿Pues tardar? Pues desde las 9 hasta la 1:30. Calcula, 4 horas y media. Ante la perspectiva de perder una jornada entera por dormir en el campo base, cambiamos nuestros planes y decidimos pernoctar en el campo avanzado. Resulta difícil sustraerse de la presión que planea como un buitre sobre nuestras cabezas. El deseo de hacer cumbre, los obstáculos de una burocracia asfixiante, la necesidad de ajustarnos a unos plazos fijos, a lo que se suma una temporada posmonzónica pésima, no auguran el éxito de nuestra empresa. El 30 de septiembre de 1990, el equipo de Alfilo, integrado por Acho Avellani, Juanjo San Sebastián, José Carlos Tamayo y Antonio Trabado, alcanzaba los 8.008 metros del Xixa Pagno Central, siguiendo una ruta por su cara norte. 16 años después, Edurne Pasaban, Esther Sabadell y Asier Izaguirre tratan de alcanzar los 8.027 metros de su cumbre principal siguiendo la ruta más técnica y directa de los británicos. La idea original de emular la hazaña del grupo de Scott en estilo alpino, sin campos de altura previos, sin oxígeno ni porteadores, se ve frustrada por la inestabilidad meteorológica. En una pared con una pendiente tan pronunciada,
La prudencia aconseja el uso de cuerdas fijas que faciliten una rápida retirada ante un súbito cambio de tiempo. Bueno, estamos a 6.300, por fin comiendo algo. Hemos salido del campo avanzado a las 5 de la mañana y la verdad que no nos ha costado venir aquí, sino que nos ha costado montar la tienda. Unas 4 horas para encontrar este sitio. Nos encontramos a la altura de las cercanas cumbres de Goldun y del Pumparí y contemplamos absortos la extraordinaria paleta de colores del crepúsculo tibetano. Pero estas nubes que se incendian ante nuestros ojos no presagian buen tiempo para el día siguiente. ¿Qué nos prepara, chef? Sopa. Sopa verduras con arroz. Sopa cutrilla con arroz. Cutrillo. Cutrillo. La mañana del 11 de octubre se nos antoja prometedora. Y ello a pesar del fuerte viento que ha soplado durante toda la noche. Se cumplen 3 semanas desde que llegamos al campo base y es nuestro segundo intento por alcanzar la cumbre tras una retirada forzada por el viento. Esta temporada, el Shisha se está resistiendo especialmente por la cara suroeste. Hasta el momento solo 2 expediciones han hecho cumbre y las 2 por la cara norte, por su ruta normal. Pero no hay lugar para el arrepentimiento. Hemos escogido la cara suroeste porque pese a que es más complicada y expuesta que la ruta clásica, es bastante más directa. De las 6 vías abiertas en esta vertiente durante los últimos 24 años, la ruta británica original es de una arrebatadora belleza, lo que en buena medida justifica que todos los escaladores que han hecho cumbre siguiendo esta vía regresen absolutamente cautivados, a pesar de su extrema dureza. Ascendiendo por esta pronunciada pendiente, comprendemos el sentido de las palabras de Roger Baxter Jones, uno de los 3 hombres que en 1982 abrieron esta vía. Según él, escalar el Himalaya es fácil. Consiste nada menos que en dar un paso tras otro y respirar al mismo tiempo. Claro que no es lo mismo respirar al nivel del mar que a una altitud de 7.000 metros. Aunque el porcentaje de oxígeno en el aire no varía, manteniéndose en el 21%, la presión del aire disminuye con la altitud, lo que significa que a 7.000 metros disponemos de menos de la mitad del oxígeno que tendríamos a nivel del mar. Esta reducción no supone mayores problemas en estado de reposo. Es al realizar un esfuerzo como el que representa dar un paso tras otro en una pendiente de 45 grados
cuando la carestía de oxígeno se traduce en una drástica reducción de la capacidad física, cuando el mismo acto de respirar se convierte en un esfuerzo sobrehumano. Vaya repisa que me he currado, ¿eh? Baste. Desde este segundo vivac, tratamos de olvidar que justo dentro de una semana tenemos que volar de vuelta a casa. Somos plenamente conscientes de que estamos ante nuestro último intento de la temporada, a merced de una sola jornada de buen tiempo. Y el parte meteorológico prevé rachas de viento de unos 65 kilómetros a la hora a partir de la cota de los 7.500. El GPS este dice que estamos a 7.254. ¡Joder, qué guay! Estamos a menos de 800 metros de la cumbre. Ay, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estas no me empujas que me... Bueno, la cumbre tengo yo. El viento, que ha soplado durante toda la noche, apenas nos ha dejado descansar. A pesar de todo, decidimos avanzar por el corredor, salvando cerca de 250 metros de desnivel, antes de renunciar definitivamente a la cumbre. No hemos podido hacer comer por eso, por el viento. En 80 kilómetros por hora iba más o menos. Y muy frío. Así que a 500 metros de la cumbre nos vamos a dar la vuelta. A 7.500 más o menos. Pero hemos hecho bien. Porque todo el día ya se ve. Desde todo el día ves cómo sopla. Ya estamos al campo 1, me ha bajado bastante rápido. No resulta fácil tomar la decisión de retirarse cuando estás a punto de conseguir el objetivo. Pero a esta altitud, la prudencia y el sentido común deben imponerse sobre el deseo de hacer cumbre a toda costa. Nos vamos para el campo base porque la verdad que estos 4 días han sido un poco duros. Llegaba a 7.600 más o menos. Hoy a la noche la hemos pasado a 7.250. Pero bueno, las previsiones nos decían que teníamos buen tiempo, pero no ha amanecido así. Y hoy a las 2 de la mañana pues hacía un viento increíble y nos hemos tenido que dar la vuelta a unos 7.500 o unos 7.600 metros así. Solo 2 semanas después, el Xixa Pagma se cobraría la vida del alpinista portugués Bruno Carvalho mientras descendía tras haber hecho cima. El 26 de julio de 2004, cuando se cumplían 50 años de la primera ascensión al K2, Edurne Pasaban y Juanito Oyarzábal lo celebraban juntos, hollando los 8.611 metros de su cumbre. El K2 suponía el séptimo 8.000 de Edurne y confirmaba a Juanito como el alpinista vivo con mayor número de 8.000 en su haber. Pero el descenso tardío pronto se convertiría en una pesadilla. Ya son los recibutos. Pierangelo ha encontrado a Juanito y estamos tutti contenti. Molte grazie por tu Serafín. Buenas noches. Bueno, no hace falta conectar.
Perdido durante el descenso desde la cumbre y hallado por Ferran Latorre, inconsciente y casi ciego, sobre la nieve, no muy lejos del campo 4, Juanito inició un lento y dramático descenso, acompañado en todo momento por Juan Vallejo y el mismo Ferran, quien no dudó en renunciar a su cumbre por ayudar a su amigo. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? Te va a doler a calentarlo. Va a doler bastante. ¿Calentar el qué? A calentar los pies. Los pies, sí. ¿El agua? Sí. En el campo base se pudo comprobar el alcance de las congelaciones que tanto Edurne como Juanito habían sufrido. Al hospital vienes. El K2 les había permitido seguir con vida, pero a cambio se había cobrado un alto precio: la amputación parcial de los 10 dedos de los pies de Juanito y 2 falanges de los de Durne. Tres años después de aquel dramático descenso del K2, el Shisha Pangma vuelve a reunir a Edurne y Juanito. Se trata de la segunda expedición de Oyarzábal al Himalaya y supone para él todo un reto. 11 años atrás, aclimatando para el Shisha, se produjo una avalancha que le dejó una profunda cicatriz en su hombro. Con todo, lo peor fue que su compañero de cordada, José Luis Zuloaga, se quedó allí, sepultado para siempre bajo toneladas de nieve y hielo. A 5.000 metros emprendemos la marcha para superar los 600 metros de desnivel que nos separan del que será nuestro campo base durante las próximas semanas. La parte inicial de la ruta transcurre por lo que parece un tempestuoso mar que repentinamente, como por obra de encantamiento, se hubiera quedado inmovilizado en el tiempo. Al entrar en este océano de hielo, se nos antoja que navegamos a bordo de una invisible goleta atrapada por una mar arbolada. Ha bajado un poco. 5.895. Falta aclimatación. Los pies todavía no los tengo bien hechos. Bueno, pero bien. Calor. Pero bien. Calor. Sufriendo con el calor. Yo apuesto para la siguiente madrugar y venir con la fresca. Porque ahora mismo, igual aquí hay 40 grados. Una locura. A diferencia de la abrupta cara suroeste, la vertiente norte ofrece unas pendientes más suaves y exige una sinuosa y lenta aproximación. Esta vía conduce directamente a la cima secundaria y desde aquí es necesaria una delicada y expuesta travesía por la arista somital hasta alcanzar la cumbre principal. Es esta la mayor dificultad técnica de la ruta normal y en condiciones meteorológicas adversas puede resultar insalvable. Pero apenas acabamos de llegar al campo 1 y todavía nuestro organismo se resiente por la falta de aclimatación. ¿Este calor? ¡Chucha! ¡No, bien! Bien, 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 ya está, ya. Ya. Pobrecita, le hierve la cabeza. Le hierve la cabeza. 6.345.
La temporada postmonzónica del 2007 fue una de las peores que se recuerda en el Himalaya tibetano. En 2 meses nadie consiguió montar el campo 3 por su cara norte. Una vez más nos fue negado el acceso al trono de los dioses. Según la sabiduría popular china, los dioses dejan hacer, pero no siempre dejan terminar.